Amigos de Reteco, nos encontramos en la Feria de Cocholá después de la gran actuación de la banda. ¡Rancho Viejo! ¿Qué le hace la banda Nonona? Eso, Mary. Oigan, tenemos nuevas caras. Los vimos hace un año allá por Tecali y tenemos nuevas caras aquí. Preséntanos. Fíjate, el Gabriel acaba de ingresar a las filas de la banda Rancho Viejo, contento de que forme parte con nosotros. ¿Y qué más que él lo puede decir y que se presente con ustedes? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Meléndez. Estamos muy contentos por el recibimiento que nos dio la gente el día de hoy. Muy divertido, un público muy hermoso. Estoy muy contento también, muy agradecido con la gente de banda Rancho Viejo que ha tenido confianza en mí. Vamos a echarle todos los kilos, vamos a darle para adelante para seguir trabajando y estar entre el gusto de la gente. Banda Rancho Viejo. Julio, platícanos del nuevo tema, que tú lo cantas, ¿verdad? El nuevo tema. Así es, De Por Vida, un tema que venimos promocionando ya, que se desprende de la sexta producción, Dejando Huella, un tema muy bonito, un tema muy bueno, que habla un poquito de desamor, un poquito de las parejas cuando a veces no nos damos importancia, ¿no? Y un tema muy cotidiano, esperamos a la gente le guste. El tema ha tenido muy buenos resultados a pesar de que lleva una semana de haber salido. La gente lo canta, la gente lo pide, la gente lo corea, la gente lo reproduce en YouTube. En todas las redes sociales nos lo han pedido y contentísimo. Esperamos que este tema se coloque en los primeros lugares, como ha sido Qué Machín, Una Entre Un Millón, Los Consejos con la Novedad. Esperamos esta canción también esté dentro de los primeros lugares. Claro, ha sido un año lleno de éxitos. Vimos que recibieron un reconocimiento como la banda revelación, ¿verdad? Fíjate, contentísimo. Ya tenemos un año que tuvimos un reconocimiento como la banda revelación del año. Y felices porque estamos cruzando a Estados Unidos también ya obteniendo premios. Y gracias a ustedes, a Radioteca, que ha tocado nuestras canciones y que queremos que esta, la de Por Vida, también sea un éxito más en su radio y también con la banda Rancho Viejo. Bien contentos, de veras, de formar una agrupación y que hoy día con día esté dando resultados y ser una bandononona. Estamos al frente cuatro, pero no porque nos necesitemos, sino porque queremos dar a la gente cada vez más empuje con la banda Rancho Viejo, más seguridad, más calidad arriba del escenario. Hay presupuesto para eso, para más. No, y lo vemos y ya está con nosotros aquí Frankie. Buenas noches, Franco del Sol, vocalista de banda Rancho Viejo. Aquí un poquito rojito, pero aquí estamos echando todas las ganas. Oye, estamos pidiendo, platicando de que ahora con cuatro voces y con un espectáculo cada vez más impresionante. También vimos a la tuba, que ahora también ya está sobre el escenario abajo. No, fíjate que bien contentos de que la gente vea ese buen espectáculo. Que ustedes, que son parte importante, ustedes los medios, que se dan cuenta de la calidad, del ambiente. Más que nada, nosotros venimos a darle gusto a aquel público que pagó un boleto, a aquella gente que está ahí al frente y viene a divertirse con la música, con el carisma de cada uno de los muchachos, a regalarles un autógrafo, una foto y si es posible hasta un beso, porque son ustedes los que nos tienen aquí presente y son ustedes los que nos han hecho una bandononona. Eso, ¿algún mensaje que le quisieras dar a todas tus fanáticas que vemos que tenemos aquí hasta el club de fans que vinieron, verdad? Bueno, pues le mando un super mega besotote a todas las fans de la bandononona Rancho Viejo, besototote y que Diosito las cuide y me las bendiga, sigan apoyando a la bandononona, que la bandononona sigue. Esperen nuestro nuevo disco, ya próximamente sale, ¿está? Tregón. Bueno, ¿sí les puedes mandar un mensaje a todas las fanáticas igual? Sí, a toda la gente, la que nos siga a través de las redes sociales, a todos los clubes de fans, esperamos nos sigan apoyando por ahí por medio del internet, que es un medio muy importante para nosotros. La página de la banda es www.bandaranchoviejo.com.mx, Facebook Banda Rancho Viejo Oficial y Twitter es @rancho viejo. Ahí pueden enterarse de todos. Les agradecemos infinitamente todo el apoyo, todo el cariño que nos tienen. Contentísimos, esperamos esos clubes de fans sigan creciendo y sigan llenándose de éxitos de la banda Rancho Viejo. Por último, un mensaje que le quisieras dar al ayuntamiento que te entregaron las llaves de la ciudad. No, pues muchísimas gracias. Mensaje, les dejamos nuestro corazón aquí en Quecholac, a toda la gente de Puebla. Gracias por ser parte del rancho, por ser parte de nuestra música. Y digan sí a la música, no a la violencia. La música es vida. La bandononona Rancho Viejo es de ustedes y estaremos aquí de por vida dejando huella. ¡La bandononona! ¡Rancho Viejo! ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Thank you.
Cierra de la bandera. ¡Sí! ¡Ayúdame a cantarla! ¿Cómo?